A ver, me acompañan por favor un segundo porque tenemos información de último momento ahora. A ver, voy a ir con información en vivo, ¿sí? Desde muy temprano le hemos venido diciendo esto, un operativo que se ha venido realizando la aduana, en realidad la aduana ha hecho este operativo, que ha terminado hasta con heridos. Joaquín Luna, ¿qué es lo que se conoce de este operativo, de las consecuencias que ha dejado el mismo? Te saludo, adelante. Así es, Fernando. Este operativo aproximadamente ocurrió entre las 7 y 8 de la noche del día de ayer, cuando un vehículo estaba recorriendo el camino de la vertiente hacia la misma ciudad de Villamontes. Y en ese trayecto fueron interceptados por una patrulla del CEO, del Comando de Estrategias Operacionales de Lucha contra el Contrabando. El vehículo aparentemente no se detuvo ante la alerta de los militares y en esa situación es que los efectivos empiezan a realizar disparos. Uno de los proyectiles, lamentablemente, llegó a la humanidad de una joven de 21 años que ha perforado uno de los pulmones. Y los otros proyectiles han impactado en la movilidad. Incluso el short de un niño, o de una niña, perdón, de una niña de 5 años ha quedado perforado. Gracias a Dios, la menor está ileso. Entonces, el conductor, al ver esta situación, aceleró, llegó hasta el hospital y la internaron por algunas horas a la joven de 21 años y por la gravedad la trasladaron hasta el hospital de tercer nivel de la ciudad de Tarija. Entre tanto, la mamá, el niño y las otras personas que estaban ocupando este vehículo pues han decidido hacer la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen por este hecho de sangre. Por el momento nosotros no tenemos, estamos intentando tener la voz de las autoridades, tanto de la aduana como también del director del CEO. A ver, es tremendo lo que nos estás contando, Joaquín. Parecería una película terrorífico, porque estamos hablando de la vida de las personas que estaban allá adentro del vehículo, de niños incluso. ¿No hay entonces todavía un pronunciamiento por parte de este equipo especializado, de esta policía aduanera, por decirlo de alguna forma, no? ¿Me confirmas esto? Mira, estas imágenes que estamos viendo ahora son del vehículo, ¿sí? De la persona herida también. Y los disparos, además, que ya quedan después con estos agujeros, el vehículo y las partes del mismo. Joaquín, te decía, no hay un pronunciamiento por parte de este equipo especializado que estuvo en este enfrentamiento, ¿no? Bueno, a ver, enseguida vamos a seguir hablando de este tema. Es preocupante, sin duda. Vamos a estar atentos también, no solo al pronunciamiento, sino también a cómo evoluciona la salud de las personas afectadas allí. Bien, gracias, Joaquín. A ver, enseguida vamos a tener más sobre esto.